El enmascaramiento es un tipo de SUSNAT que deberíamos usarlo si toda nuestra red de área local tiene que comunicarse con otras redes o Internet a través de un router con una interfaz externa a la que se le asignan direcciones IP dinámicamente. Esto nos permite comunicar nuestros equipos con otros situados fuera de nuestra red usando la IP dinámica externa asignada a nuestro router, lo cual tiene ciertas ventajas, como por ejemplo, si nuestra red está conectada directamente a un ESP o a Internet, no hace falta que paguemos por más direcciones IP públicas para nuestros equipos. Si nuestra red está conectada a otra red local, nuestros equipos podrán navegar por ella sin necesidad de que el administrador de las otras redes nos proporcione más direcciones IP. Nos proporciona cierta ocultación de los equipos que tenemos conectados a nuestra red de área local. Podríamos resumir su funcionamiento con el siguiente ejemplo, donde tenemos un equipo cliente conectado a nuestra red de área local, un router en el que se implementa el enmascaramiento y un servidor que está fuera de nuestra red, por ejemplo, en Internet. Primer paso. El cliente quiere establecer una conexión con un servidor, por lo que envía un paquete IP a nuestro router para que lo reenvíe hacia el servidor. Como se ve en la figura, observamos tanto la dirección IP y puerto origen del cliente como la dirección y puerto destino del servidor. Segundo paso. El router recibe el paquete del cliente y decide hacia dónde se va a redirigir. Antes de mandarlo hacia su destino, se guarda la dirección IP y el puerto origen en una tabla, junto a un nuevo puerto. Después, enmascara el paquete sustituyendo los parámetros de origen por su propia IP externa y el nuevo puerto anotado en la tabla. Por último, envía el paquete hacia su destino. Tercer paso. El servidor recibe el paquete enmascarado. Contesta con otro paquete IP donde incluye su propia dirección y uno de sus puertos como origen, y como destino, la dirección IP externa del router, así como el puerto usado al enmascarar. Cuarto paso. El router recibe el paquete del servidor y comprueba el puerto destino con su tabla. Al coincidir con una de las entradas, sustituye la IP y el puerto destino por lo que tiene almacenado en la tabla. Con estos nuevos valores, decide hacia dónde se va a redirigir. Por último, envía el paquete hacia su destino, es decir, nuestro cliente. Quinto paso. El cliente recibe el paquete de respuesta. En adelante, el router enmascarará con los mismos valores a todos los paquetes que pertenezcan a esta misma comunicación. Por medio de las IP tables, la herramienta de filtrado IP y NAT propia del kernel de Linux. La nueva regla que vamos a añadir, de las 5 tablas de IP tables, trabajará con NAT, que es consultada cuando se encuentra un paquete que crea una nueva conexión. De las 4 cadenas predefinidas que tiene la tabla NAT, la nueva regla se añadirá a la cadena post-routing, ya que queremos modificar los paquetes una vez se haya decidido hacia dónde serán enrutados. Seleccionaremos los paquetes que vayan a salir por la interfaz externa de nuestro router, la que nos lleva a otras redes. La acción que vamos a ejecutar sobre esos paquetes seleccionados será el enmascaramiento. Quizá en este diagrama de flujo simplificado se vea mejor el proceso seguido si entendemos las cadenas como fases. Como veis, los paquetes pueden seguir 3 caminos. Un paquete que atraviesa toda la máquina, entra por pre-routing, sigue por forward y, por último, pasa por post-routing. Un paquete que está dirigido a la máquina empieza por pre-routing y, antes de llegar a los procesos locales, pasa por input. El último caso es el de un paquete que genera la máquina. Un proceso local genera un paquete y lo envía a output. Si este paquete es para otra máquina, pasará post-routing antes de salir. Mientras que si es para la propia máquina, pasará a input. Este es el escenario que vamos a utilizar en nuestra práctica. Tenemos el equipo que tenemos instalado, Ubuntu 20.04 Server, que vamos a convertir en un router. Está conectado tanto a la red del taller o de casa si estáis trabajando a distancia, como con la red interna que habéis virtualizado con VirtualBox. Tenemos también este equipo cliente virtualizado, en concreto será un Kubuntu, que está conectado a la red interna y que intentará navegar a través de nuestro router para conseguir llevar a un servidor que está en Internet. Además, nos vamos a apoyar en nuestra máquina real para realizar un SSH a nuestro router.
Veamos las máquinas que vamos a utilizar y su configuración inicial. Tenemos un equipo Ubuntu 20.04 Server, que es en el que vamos a implementar el enrutamiento y el enmascaramiento. Como veis, tiene dos adaptadores de red. Uno está conectado a la red del taller o de casa mediante adaptador puente, mientras que el segundo está conectado a la red interna INETA que tenemos virtualizada. Respecto al cliente que vamos a utilizar, es un Kubuntu 20.04 que está conectado a la red interna INETA, con lo cual compartirá red con el servidor Ubuntu. Vamos a ver la configuración de este equipo cliente. Accedemos a la red, detalles, y vemos que su dirección IP es 192.168.100.200. La puerta de enlace predeterminada es 192.168.100.1, que es la IP interna de nuestro servidor que vamos a convertir en router, y como servidor de nombres pues tiene el 8888. Vamos a comprobar que actualmente todavía no tiene acceso a internet porque nuestro equipo todavía no accede a router. Vamos a intentar ir, por ejemplo, a www.iselcaminas.org. Como veis, no tenemos acceso. Vamos ahora a comprobar nuestro servidor. Accedemos a admin 01 y nuestra contraseña de siempre. Y como podéis observar, a esta altura su dirección IP es 192.168.0.77, que es la que vamos a utilizar para hacer una conexión SSH. Abrimos un terminal de nuestro equipo local. Vamos a hacer un poco más grande la letra y vamos a realizar la conexión. Para ello vamos a teclear SSH admin 01 @192.168.0.77. Como es la primera vez, tenemos que aceptar la fingerprint. Introducimos nuestra contraseña y vemos que ya estamos conectados a nuestro servidor. Vamos a comprobar primero de todo que no estemos enrutando. Para ello vamos a ejecutar la orden sudo sysctl -a. Como este comando nos produce una salida muy grande con muchos parámetros del kernel, vamos a filtrar por los que nos interesan, que sería IP forward, un espacio, introducimos la contraseña y vemos que actualmente no se está enrutando IPv4. Para permitir que se enrute, vamos a modificar el fichero /etc/sysctl.conf. En concreto, vamos a descomentar esta línea para que la directiva netipv4ipforward tenga el valor A1. Una vez cambiado, salimos guardando. Para que este cambio tenga efecto sin necesidad de un reinicio, tenemos que reiniciar el servicio procps. Si no nos acordamos de este nombre, podemos averiguarlo si hacemos un cat del fichero etc/sysctl.d readme.sysctl. Como podéis ver, aquí nos indica cuál es el servicio que tenemos que recargar. Vamos a utilizar la orden systemctl reload o restart con el servicio procps service. Ahora, si comprobamos, vemos que ya hemos indicado al kernel que puede enrutar paquetes. No obstante, aunque ya estemos enrutando, nuestro cliente todavía no es capaz de llegar a internet. Para que esto suceda, necesitamos habilitar el enmascaramiento de nuestro servidor Ubuntu.
Como ya hemos visto, esto lo vamos a hacer a través de IPTables. Primero vamos a comprobar la configuración actual. Con este comando nos muestra la lista de cadenas en la tabla Filter. Como veis, no tenemos reglas en ninguna de las cadenas. Con este otro comando vamos a ver las reglas asociadas a la tabla NAT, que como veis, tampoco hay ninguna. Vamos ahora a crear la regla que nos va a permitir el enmascaramiento. Con permiso de superusuario, sudo iptables. Le indicamos que tenemos que trabajar con la tabla NAT, que vamos a trabajar con la cadena postrouting, que vamos a aplicarlo a todos los paquetes que salgan por la interfaz externa, en nuestro caso MP0S3, y la acción que vamos a realizar es el enmascaramiento. Comprobamos ahora que tenemos ya esta regla en la tabla NAT, y si ahora comprobamos nuestro cliente, veremos que ya podemos navegar. Volvemos a abrir el navegador y tecleamos la dirección a la cual queremos ir, por ejemplo www.iselcaminas.org. Como veis, ya tenemos configurado nuestro servidor Ubuntu 20.04, de forma que, por un lado, enruta y por el otro, aplica enmascaramiento. Ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para que, después de un reinicio, siga aplicando el enmascaramiento, porque la situación actual perdería la configuración. Para ello, necesitamos instalar un nuevo paquete. Tecleamos la orden sudo apt-get install iptables menos persistent, menos y para que no nos pida confirmación. Aquí nos está comentando que la configuración de las iptables las puede guardar en este archivo. Esto lo tenemos que hacer de forma manual con el comando iptables save. También nos avisa que el proceso de instalación realiza un primer guardado, por lo cual en esta ocasión no sería necesario ejecutar este comando. Indicamos que queremos guardar estas reglas y también las de IPv6. Una vez instalado, podemos comprobar que en el fichero etc iptables rules.v4 tenemos ya guardadas las reglas que tenemos configuradas actualmente en nuestro sistema. Cuando modifiquemos en otras ocasiones la configuración de iptables, deberemos ejecutar el siguiente comando para poder guardarlas. Sudo iptables save menos f para indicar el archivo donde lo queremos guardar, barra etc barra iptables barra rules.v4. Ahora tenemos nuestro sistema Ubuntu 20.04 server configurado para que actúe como router y además aplique enmascaramiento. Pero tenéis que tener en cuenta que no tenemos ninguna otra regla en nuestro cortafuegos que nos proteja nuestro sistema o nuestra red. Eso lo dejamos para próximos vídeos. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.